similitudes entre Donald Trump y Díaz Ayuso. Guillermo Fesser hizo una relación de las semejanzas habidas entre los populismos que fomentan ambos líderes. Un tipo de populismo, que tal como han querido recordar muchos usuarios con las palabras de Guillermo Fesser, sirve para que la palabra libertad llene los bolsillos de los familiares y amigos, mientras se alardea de defender la unidad de España y a los españoles. Bueno, yo, vamos a ver, hace mucho tiempo que no vivo en Madrid y ni disfruto ni sufro lo que hace la señora Ayuso, pero bueno, yo puedo decir lo que he visto de Trump, puedo decir las cosas que me parece que están ocurriendo en el mundo del populismo y cada uno que saque sus consecuencias, ¿no? Es decir, aquí Trump llegó a la política con un eslogan hueco, es decir, no tenía programa, lo que tenía era una frase grandilocuente, vacía pero grandilocuente, que nadie podía negar, Make America Great Again, ¿quién va a decir que en América no sea grande otra vez? Yo veo que la señora Ayuso ha puesto libertad, ¿a quién no le va a gustar la libertad? Pero claro, luego rascas y ¿qué hay debajo? Ese es el problema, ¿no? Por cada uno el que la conozca que rasque y vea lo que hay, ¿no? Bueno, pues eso de no hacer nada realmente, pero ir de que eres el salvador de la humanidad y demonizar a los demás, me parece que es muy parecido a lo que ha ocurrido en las elecciones con la derecha en España, especialmente con Vox, pero también creo que Ayuso se ha sumado, ¿no? Es decir, como yo no tengo nada que proponer, voy a hacer que los contrarios sean tan malos, tan horribles, pero cuanto más se exagere la maldad del de enfrente, pues más te necesitan a ti como salvador, ¿no? Y cuanto más te apropies, es una cosa que Trump dice muy bien aquí, de los símbolos de tu patria, es decir, cuanto más te apropies de la bandera es mía, el ejército es mío, la Casa Blanca es mía, claro, lo haces de tal manera que a los demás les da hasta vergüenza sacar la bandera para que no se les asocie contigo. Y entonces tú te aprovechas el doble y dices, ah, o sea que no sois patriotas, o sea que tal, y les acusas de antipatriotismo. Bueno, pues algo de apropiarse de los símbolos en España sabemos, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que se sienten españoles desde el dedo gordo hasta aquí arriba, a la coronilla, le da vergüenza, por lo que sea, sacar la bandera, ¿no? Bueno, pues yo creo que parte de eso es que hay gente que la utiliza de una manera que da vergüenza. Pues, ¿qué hacen los populistas como Trump? ¿Qué hacen los populistas como Trump? Y vosotros veréis si Ayuso hace eso en Madrid o no, lo sé, porque yo no estoy allí. ¿Qué hacen los populistas como Trump realmente nada más llegar al poder? Destrozar las inversiones públicas y darle la cosa pública a los privados. Pero no a los privados porque los privados van a hacerlo mejor, a sus amiguitos. Al final esto es un método de defensa de privilegios, como vuelvo a decir, obsoletos, discriminatorios, racistas, indefendibles, vestidos de libertad, de defensor de la patria, para darle, como le dio Aznar a Telefónica a su amiguito, para darle a su amiguito los negocios públicos.